Muy bien, chicos, este día vamos a continuar con el maravilloso viaje en el interior de nuestro cuerpo, específicamente en el sistema digestivo. Vamos a hablar en este día acerca de las glándulas anexas que trabajan junto al sistema digestivo. ¿Quiénes son estas glándulas que ayudan a que nuestro alimento pueda ser absorbido de la mejor manera? Estas glándulas son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de las glándulas salivales. Estas se dividen en dos grandes grupos, las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Están ubicadas en el área de la cara y en el cuello. Su función principal es la producción de saliva, la cual produce la enzima llamada amilasa. ¿Cuál es la función de la amilasa? La amilasa desintegra y disuelve los alimentos. Dice que en especial esa es la función que ellas tienen. A continuación les presento una imagen en la cual donde vemos exactamente la ubicación de estas glándulas. Las glándulas mayores empiezan desde las parótidas. Aquí las puede observar usted. Estas glándulas están ubicadas por este lado de la cara, ¿verdad? Son dos en total. Por acá tenemos las glándulas sublingual, que se encuentra cerca de los dientes en la parte de abajo, y tenemos la glándula, por último, la submaxilar, que se encuentra en este lado del cuello, haciendo un total de 6 glándulas por todas. Dice que la boca puede producir de 1 a 2 litros de saliva al día, y esto le ayuda a poder que usted, esto le ayuda para que usted hable bien, le ayuda en el proceso también de la digestión porque empuja el alimento con la saliva que segrega, enmojece el alimento y ayuda a que pueda ser pasado hacia el esófago. Dice por aquí que la amilasa ayuda también a digerir mejor los carbohidratos. Seguimos con la siguiente glándula, el cual es el hígado. Una peculiaridad del hígado es que es el órgano más grande que posee el cuerpo humano. Este se ubica en la parte superior derecho de la cavidad abdominal. Este segrega las sales biliares, las cuales ayudan a la correcta asimilación y degradación de las grasas. ¿Qué es lo que hace las sales biliares? Rompen las moléculas y permiten la absorción en el intestino delgado. Recordemos que en el intestino delgado es donde se absorben todos los nutrientes. En una persona adulta, el hígado puede llegar a pesar de 1.5 kilogramos. Esto es en una persona adulta. Las funciones importantes del hígado, por lo cual nosotros debemos cuidarlo, es que este regula el azúcar en la sangre. También dice que ayuda a descomponer las grasas y las proteínas. Dice que almacena vitaminas y minerales y aparte elimina sustancias tóxicas que el cuerpo no necesita, como el alcohol o los medicamentos. Hemos dicho que los medicamentos son sustancias, son drogas que ayudan al ser humano a aliviar, en este caso cuando son recetadas. Pero es por ello la vital importancia de esta glándula, que es el hígado. Recuerde, las glándulas salivales producen amilasa, el hígado produce sales biliares. Y por último, vamos a ver por acá la ubicación del hígado. Ahí puede ver usted en esa imagen que es el órgano más grande, tiene razón, porque es el más grande y se encuentra ubicado en la parte derecha de la cavidad abdominal. Vamos a ver a continuación la última glándula que trabaja conjunto al sistema digestivo. Este es el páncreas. El páncreas dice que es un pequeño órgano alargado, mide más o menos unos 15 centímetros y pesa unos 100 gramos. Se encuentra situado exactamente en la cavidad abdominal,
justamente detrás del estómago. Dice que el páncreas produce enzimas, diferentes enzimas, como la lipasa y la amilasa. ¿Se recuerda dónde hay amilasa también? La amilasa es la que producen también las glándulas salivales. Esta enzima descompone las grasas y la proteasa que descompone las proteínas. En conjunto, estas tres enzimas trabajan para que cuando llegue el alimento al intestino delgado pueda ser absorbido las sustancias que el cuerpo necesita, no las que no necesita, porque ya sabemos que las que no necesita son desechadas por el intestino grueso. Dice que al descomponer estas ayudan a regular el nivel de azúcar en la sangre y por eso es de vital importancia también esta glándula. Ahí podemos observar en la imagen la ubicación exacta del páncreas. Está justamente atrás del estómago. Y es así, chicos, como llegamos al final del contenido. Espero que por ahí recuerden entonces que las glándulas anexas que trabajan junto con el sistema digestivo son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Qué sustancias o qué enzimas segregan las glándulas salivares? La amilasa. ¿Qué sustancia o qué enzima produce el hígado? Produce las sales biliares. ¿Y qué enzimas produce el páncreas? Produce tres. La amilasa, hablábamos anteriormente, veamos la amilasa, la lipasa y la proteasa. Muchísimas gracias, chicos. Espero que cuide su sistema digestivo a la hora de que esté comiendo y nos vemos en la próxima.